Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig y su programa VIP Max, hoy en 50%, Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para su tiempo de deportes por aquí, por Bonita Radio. Esto es Más de una Milla. Hoy, jueves 4 de agosto del año 2022. ¿Qué clase de día, amigos y amigas? Es uno de esos días oscuros en la historia de Puerto Rico. Una ex gobernadora, una ex secretaria de justicia que ha estado relacionada, como acaba de decir Carmen Anita Acevedo, con el Departamento de Justicia por un cuarto de siglo, 25 años. Y ha sido arrestada esta mañana por 7 cargos, que incluyen cargos de corrupción, de traquetear con la campaña primarista. Así es que ha sido un día difícil. Carmen Anita Acevedo, desde bien temprano en la mañana, activada, dado esta situación, estuvo ayer en la Fiscalía Federal haciendo las preguntas pertinentes, y debo decir que de todas las preguntas, muy pocas fueron preguntas pertinentes, y una de ellas fue Carmen Enid Acevedo. Así es que gracias a ella por siempre dar de sí para traer la mejor información y hacer el mejor análisis. Ella acaba de terminar su programa ahora mismito en Qué Palo en Noticias, con toda la información y la explicación de las acusaciones, atando cabo. Otros medios estuvieron dándole crédito por la investigación que ella había publicado en el mes de mayo, no recuerdo si fue mayo o marzo, sobre uno de los que está envuelto ahí. Así es que el trabajo de Carmen Anita Acevedo ahí está, para récord, y hay otros medios que lo están reconociendo porque no hay de otra. Gracias a Carmen Enid, gracias a Verónica Vegabón por el trabajo que han hecho. Vamos ahora a sacudirnos un poco de las presiones del día, y vamos a hablar del deporte puertorriqueño y de algunas otras cosas, porque hoy vamos a estar hablando de Brittany Griner, la jugadora de la NBA de Estados Unidos que está detenida en Rusia desde febrero. Y hoy ha sido condenada a 9 años de prisión. Vamos a dar un recuento cronológico sobre el caso de Brittany Griner. Vamos a hablar del tenis de mesa exitoso, el desempeño de nuestras selecciones nacionales en el Panamericano Juvenil allá en Rosario, Argentina. Vamos a hablar de atletismo, vamos a hablar de natación y vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Glorimar Ortega iba a estar con nosotros en el programa temprano para hablar del voleibol, pero lo pospusimos para mañana, así que tengo que arreglar ese título porque era el título que teníamos antes de empezar el programa. Pero vamos a estar hablando, si Dios quiere, mañana con Glorimar Ortega. De todas maneras, vamos a hablar del voleibol mañana porque tenemos que hablar de esa serie final que arranca el sábado entre las Criollas de Caguas y las Pinkin de Corozal. Así que vamos por encima con la información. Vamos a empezar con el caso de Brittany Griner. Para las personas que no estén claras ni claros quién es Brittany Griner, Brittany Griner es una superestrella del baloncesto estadounidense. Juega profesionalmente en la WNBA, en la WNBA, la NBA para las jugadoras de baloncesto. Y es una de las grandes estrellas, también pertenece a la selección nacional de baloncesto de Estados Unidos y es, sin duda alguna, una de esas grandes nombres
del baloncesto. Ok, vamos a empezar por el principio. Ella juega en la Liga Premier de Rusia en la temporada muerta del baloncesto de la NBA. Vamos a empezar por establecer lo siguiente. Las jugadoras de la WNBA no se ganan el dinero que se ganan los jugadores de la NBA. Por muchas razones, empezando porque no hay equidad de salario, sin duda alguna. Y de ahí para abajo podemos seguir con todas las otras razones que pueden ofrecer sobre la capacidad de las canchas de llenarse, que si la promoción, que si la gente no apoya. Yo me mantendré siempre, siempre sólido en establecer que nosotros no podemos pretender que unas ligas de baloncesto, de fútbol, de lo que usted quiera, vendan igual que otras, en este caso las masculinas, si no se invierten en las ligas como se invierten las otras, ¿verdad? Y en eso, después que todo eso esté igual para ambas ramas, entonces podemos hablar de quién vende más y quién vende menos. Pero mientras no haya esa inversión, equidad de interés de los medios, de los auspiciadores y de las cadenas de televisión, pues no podemos entonces hablar de que es justa la compensación basado en las ventas, porque no es igual. Brittany Griner, de hecho, es una de esas jugadoras que ha dado muchísima exposición al baloncesto femenino, no solamente en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, por sus compromisos que hace en clubes extranjeros para poder cumplir las cuotas de ella, que ella sabrá cuánto ella se debe ganar, pues para poder cumplir con esos salarios, pues se va a otras ligas a jugar durante la temporada muerta de la NBA. Y yo quiero entonces hablar con ustedes sobre esta cronología de eventos de Brittany Griner y explicar al final de qué estamos hablando y en qué se ha convertido esta situación. Por ahí está María Rodríguez Caroca, Edgar García, saludos Rodrigo, me encanta el nuevo opening del programa, gracias. Y gracias a Verónica Vegabón por el trabajo en ese departamento. Siempre los openings son bravos, así es que cuando empezamos con los openings aquí en Bonita Radio, pues siempre pensamos en que iba a tener un efecto bien positivo en nuestro producto, así que gracias a ustedes por siempre darnos ese apoyo y gracias a Verónica por el trabajo. Bueno, vamos entonces a seguir hablando de Brittany Griner. Aquí hay una foto muy interesante y lamentable que encontré en el día de hoy. Pues entonces ella ha sido sentenciada hoy a 9 años de prisión en Rusia por posesión y contrabando de sustancias controladas. Contrabando y posesión de drogas. Ok, vamos a empezar. La jugadora de la Liga Premier en Rusia con el club UMMC Ekaterinburg en la temporada muerta, como les había dicho, el 17 de febrero del 2022 de este año, Griner llegó a Rusia a reportarse al club con el que juega allá en ese país. Agentes de aduana la detuvieron y su detención se hizo pública 3 semanas después. La detención fue porque encontraron hashish dentro de su equipaje. Eso fue el 17 de febrero. El 24 de febrero, y esto es importante, Rusia invadió Ucrania. ¿Ok? Así que Brittany Griner fue detenida el 17 de febrero y el 24 de febrero, una semana después exactamente, Rusia invadió a Ucrania, que sin duda alguna complica la situación de Brittany Griner. El 5 de marzo, estamos hablando de cuánto, 16 días después, 2 semanas y un par de días después, la noticia de su arresto rompe tras la declaración de las autoridades rusas. Entonces, 2 semanas y pico después que nos enteramos, o se entera el mundo entero, por lo menos Estados Unidos, que Brittany Griner está detenida en Rusia por cargos de posesión y contrabando de drogas, de sustancias controladas. La detienen por tener en el equipaje cartuchos de evaporación. Yo no sé cómo se le menciona, porque eso es vape cartridges. Cartuchos de evaporar con esa hashish, que es un derivado del cannabis. Y era aceite de hashish. Ok, sigo por acá. Eso fue, ¿cuándo les dije? El 5 de marzo.
El 5 de marzo es que nos enteramos que Brittany Griner está detenida en Rusia. Y había sido detenida, ¿cuándo les dije? El 17 de febrero. Se programó el pre-trial para el 19 de mayo. Esto fue el 17 de marzo. Anuncian que el pre-trial fue programado para el 19 de mayo. El 23 de marzo, Griner se reúne con oficiales de los Estados Unidos por primera vez. Eso fue el 23 de marzo. El 13 de mayo, la detención de Griner se extendió por segunda ocasión. El día 27 de marzo se había extendido la detención de Brittany Griner y el 13 de mayo se extendió por una segunda ocasión. El 15 de junio, la detención de ella fue extendida por tercera ocasión. Entonces, el 1 de julio comenzó el juicio. El 7 de julio, ella se declaró culpable de la posesión del aceite de hashish y le dijo al magistrado o al juez que ciertamente ella tenía la sustancia en su equipaje, pero que su intención de ninguna manera era contrabando ni romper las leyes, violar las leyes rusas. Ahí, esto fue el 7 de julio, hace casi un mes. En ese momento, pues, tenemos que ver la estrategia. Fue ella fue asesorada para que se declarara culpable por sus abogados en ruso. No tenía de otra. Ella pensó que declarándose culpable a lo mejor podía resolver este asunto antes, que el castigo no iba a ser tan severo si ella asumía la responsabilidad de tener la sustancia. Ciertamente la sustancia ella no niega que lo tenía en el maletín, pero el problema de esto es que donde se complica la situación es que no necesariamente lo que es Estados Unidos legal en Rusia lo es, pero donde se complica la situación en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia. Es más, no tanto Estados Unidos y Rusia, sino Rusia con el resto del mundo, después de la invasión a Ucrania. Así es que los rusos tienen los ojos del mundo puestos ahí. Y esta situación podría ser una ficha positiva o negativa en la imagen o en la agenda de Rusia en estos momentos. Se declara culpable el 7 de julio. El 15 de julio, y esto es importante, los abogados de Griner presentaron documentos médicos donde aparece una nota de su doctor recomendándole el uso de productos derivados del cannabis para tratar los dolores que padece la jugadora. Y eso es común en atletas. También presentaron evidencia de que la orden médica fue dada bajo la ley del estado de Arizona de los Estados Unidos. Y también presentaron resultados de pruebas de dopaje negativos a abuso de sustancias controladas de la jugadora. Esto fue después de haberse declarado culpable. Ella se declara culpable el 7 de julio y los abogados de ella allá en Rusia, que son abogados rusos, presentaron estas evidencias el día 15. El 27 de julio, Griner dijo en una vista que los oficiales rusos que la detuvieron no le leyeron sus derechos. La administración de Biden ofreció ese mismo día un negocio al gobierno ruso para traer a la jugadora de vuelta a Estados Unidos. O sea, ella el 27 de julio dijo: a mí no me leyeron mis derechos cuando me arrestaron, como se supone que se haga en Rusia, igual que en Estados Unidos, en ese proceso. Y en ese mismo día la administración de Biden dijo, le propuso un negocio al gobierno ruso para traer a la jugadora de vuelta a los Estados Unidos. Lo próximo que ocurre es hoy, 4 de agosto, que sentenciaron a Brittany Griner, después que se declaró culpable el 7 de julio, la sentencian hoy a 9 años de prisión. La fiscalía estaba pidiendo 9 años y medio. O sea que el tribunal le dio casi el máximo. Esto es por tener sustancia como el hashish en tipo aceite para el consumo de ella, como un tratamiento de dolores, con todas las certificaciones, con todo lo legal. En Estados Unidos le dan 9 años a Brittany Griner. Ahora, después que hicimos este recuento cronológico, ahora tenemos que mirar la cosa a lo que realmente se convirtió, que es un asunto político.
Estamos en el medio de una guerra en Ucrania que inició Rusia con su invasión. Sabemos que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos no son las mejores. Y ahora se ha convertido en un asunto político. Bueno, se convirtió hace tiempo en un asunto político y eso no hay que ser un genio o genia para saberlo. Voy con ustedes que veo que están escribiendo. Total injusticia, dice Alexa Paola. He leído que podría ser intercambio de prisioneros, dice Edgar García. Sí, de hecho, la información que hay es que ese negocio que los Estados Unidos le hizo a Rusia el mes pasado fue precisamente un intercambio de prisioneros. De hecho, en el interín, en todos estos meses, hubo un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos de un soldado del Air Force, que estaba detenido ilegalmente en Rusia y acordaron hacer un intercambio de prisioneros, y esto fue durante todo este proceso de Brittany Griner. O sea, Brittany Griner estaba allá arrestada. Hay una diferencia fundamental entre los dos casos. Aquí estamos hablando de un militar y un intercambio de militares, y aquí estamos hablando de una persona civil, una atleta, que da la casualidad que tiene exposición porque es famosa en el deporte que ella practica. Iliana, ¿y estos atletas no tienen unos agentes que los oriente y estén en contacto? Sí, tienen agentes, yo estoy seguro que sí tienen agentes, pero la manera de... no sabemos cuántas veces Brittany Griner fue a Rusia con el mismo equipaje o que equipaje similar sin tener ningún problema. Tampoco podemos decir con certeza de que antes no era un problema, pero después de la invasión a Ucrania se convirtió en uno. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un asunto político ahora mismo por esta situación, y que la condena, al menos en este lado del charco, la condena no es cónsona con el delito. O sea, tiene que ser proporcional. 9 años de prisión a una extranjera por poseer poca cantidad de hashish, que en el del país de donde ella viene es de legal uso, particularmente por las condiciones que ella tiene. Pues entonces, por eso es que tenemos que cuestionarlo. Puede ser un nuevo capítulo indirecto en la guerra ruso-ucrania. Bueno, tanto así que el presidente Joe Biden publicó este comunicado de prensa hoy. Hoy, a la ciudadana americana Brittany Griner recibió una sentencia a prisión, y es un recordatorio de... Déjame ver, porque es que... Reminder of what the world already knew. Un recordatorio de lo que ya el mundo sabe. Rusia está ilegalmente deteniendo a Britney, y es inaceptable. Y yo llamo a Rusia a que libere inmediatamente a la jugadora para que esté con su esposa, con sus queridos amigos y familiares y sus compañeras de equipo. Atentamente, el presidente Biden. Ok, ¿cómo podemos interpretar esto? De una sola manera. Un ultimátum. Libérala. ¿Qué va a pasar después? No sabemos. ¿A dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para rescatar a una ciudadana de ella, americana, en Rusia en estos momentos? Pues está por verse. Lo que sí es real, lo que es evidente, es que aquí hay un asunto político que se está llevando a cabo por la detención de una atleta profesional norteamericana. Ahora yo me pregunto lo que nos tenemos que preguntar. Si hubiera sido un jugador de baloncesto como LeBron James, vamos a tratar de buscar figuras que sean equivalentes a Brittany Griner en términos de su popularidad y su importancia en la liga de baloncesto. Digo siempre, tendemos siempre a hablar del mejor que existe, en este caso LeBron James, Stephen Curry, pero vamos a presentar en la posibilidad o la hipótesis de que hubiera sido un jugador de baloncesto el que estuviera preso. ¿Cómo hubiera sido la dinámica? Porque lo digo no por lo que de Estado, por cómo Estados Unidos trabaja con estos temas, sino como Rusia trabaja con estos temas. Sabemos que es una ciudad, es una comunidad machista igual. Sabemos que no son tan liberales cuando se trata de la legalización del cannabis y utilización del cannabis medicinal.
Sabemos que tiene que al menos el Kremlin, o sea, su presidente, tiene unas tendencias bastante a la derecha y bastante imponentes en ese sentido. ¿Cómo hubiera sido la situación? ¿Hubiera habido un issue o no hubiera habido un asunto con esto? Todo esto está por verse. Mientras tanto, Brittany Griner está detenida por llevar un bote de aceite de hashish a Rusia. Está presa desde el 18, desde el 17 de febrero. Estados Unidos se entera de su detención el 5 de marzo y ahora el 4 de agosto ha sido sentenciada a 9 años de prisión. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó ese comunicado de prensa que, como bien dijo, sugiere aquí Edgar, que puede ser un nuevo capítulo indirecto de la guerra ruso-ucrania. ¿Y en qué equipo jugaba ella en Rusia y qué hizo ese equipo por ella en ese caso? Ok, buena pregunta, gracias. Ella juega en Rusia con el club, te digo enseguida, lo dije ahorita, pero es un, tengo que ver el nombre porque no me lo sé de memoria. El club se llama, en la Liga Premier de Rusia, UMMC Ekaterinburg. Ese es el equipo. UMMC. Son las primeras 4 letras y después Ekaterinburg. Ese es el equipo, Edgar, donde ella juega. Y las jugadoras de ese equipo comparecieron al tribunal a hablar sobre su compañera Brittany Griner, sobre el liderato que ella posee, la importancia que tiene en la comunidad, en el equipo, y fueron y sí hablaron a favor de ella en el tribunal. Así que sí tuvieron esa participación en el caso. Así es que hay que estar bien pendiente de lo que pasa con Brittany Griner, porque como bien dijo Edgar, podría ser un nuevo capítulo en este conflicto ucranio-ruso y que sea por una atleta femenina, lesbiana y negra, podría tener muchísimo, muchísimo que importancia en esa historia, particularmente cuando está en un país que su presidente ha expresado que nada de eso es aceptable. Así es que veremos a ver. Y ya el presidente de Estados Unidos está metido y ya le habían hecho esa oferta a Rusia para el intercambio de prisioneros. Vamos a ver en qué para esto, pero 9 años de prisión para Brittany Griner. Vamos a pasar de tema. Hablar del tenis de mesa. Yo ayer les estaba hablando a ustedes sobre la participación de algunos, de varios atletas puertorriqueños, incluidos Adriana Díaz y Brian Afanador, que estaban allá jugando en Tunisia. Ahora estábamos también hablando sobre esta delegación de puertorriqueñas y puertorriqueños que están en el Campeonato Panamericano Juvenil en Rosario, Argentina. Pues las buenas noticias son las siguientes. El equipo femenino que está allá, compuesto por Alondra Rodríguez, Briana Burgos, Edmarie León y Daimar Castro, ganaron la medalla de bronce en este Campeonato Panamericano Juvenil en Rosario, Argentina. Derrotaron a Canadá primero en 3 parciales y después perdieron en la final en 4 parciales ante el equipo de Brasil. Así es que las jóvenes puertorriqueñas obtuvieron la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano en Rosario. Y el equipo masculino de tenis de mesa pasaron a la final de este torneo. Iban a enfrentar al ganador entre Brasil y Ecuador. Derrotaron a Estados Unidos 3-1 en las semifinales para adelantar. Ángel Naranjo, Yabdiel Torres, Oscar Pirriel y Derek Valentín componen este equipo masculino de tenis de mesa juvenil ahí en Rosario. Y van para la final a jugar y se juegan también la clasificación al campeonato mundial. Así es que felicidades a ellos, mucho, mucho éxito en esa final. Es importante señalar que el futuro, yo estaba, antes de empezar el programa, estaba pensando cómo mencionar esta noticia, ¿no? ¿Cómo podemos hablar sobre estos jóvenes de tenis de mesa que están teniendo éxito y garantizando la continuidad del proyecto de tenis de mesa de Puerto Rico, que sabemos que está en lo más alto que puede estar, o que ha estado realmente. Sabemos que va a estar más alto. Adriana Díaz es una de las 10 mejores jugadoras del mundo. De hecho, salieron los nuevos rankings mundiales, la actualización, y ella está ahora en el 10º puesto, así que sigue estando en las mejores 10 del mundo.
Y yo estaba pensando, ¿cómo decirlo? El relevo generacional es complicado porque estos son gente de 19 años, Adriana tiene 23. Ahí no hay una generación, así es que la continuidad del proyecto de tenis de mesa está bastante garantizada. Estos atletas que están ahí, que son de 19 años o menos, incluidos también Enrique Yesué el Río, Steven Joel Moreno, que son los mejores del mundo en la categoría de 13 años. Enrique Yesué Río ganó la medalla de plata en los 15 años, siendo él un joven de 13 años, un adolescente de 13 años. Así es que hay mucho pasando en la juventud, en el tenis de mesa. Pero relevo generacional no podemos, porque Adriana todavía tiene 23 años, que también es bien positivo. Y esos jugadores que vienen atrás y jugadoras, pues también poseen mucha juventud y mucha promesa para el proyecto de tenis de mesa de Puerto Rico. Así que muchísimas felicidades a ellos. Éxito ahora en la final para el equipo masculino. Felicidades a la fémina en esa medalla de bronce. Más metales para el tenis de mesa puertorriqueño. Es que las sucesoras de los Golden Guys, el tenis de mesa y sucesores, exacto, sucesoras, sucesores, para que esa palabra de sucesoras y sucesores, hoy es un poco complicada porque ahí está la gobernadora sucesoral. Éxito a todos los tenismesistas, gracias Rafito Sánchez. Bueno, vamos a hablar entonces del atletismo, porque como les había dicho, allá en Cali, Colombia, se está llevando a cabo el Mundial de Atletismo U20, o sea, por 20 años o menos, menos de 20 años. Hubo atrasos hoy en las competencias debido a lluvia, pero ese que está en pantalla, esto se publicó hace 20 minutos atrás, mientras Carmen Enid estaba en su programa. Este joven se llama Jean Manuel Vázquez. En los 400 metros con valla acaba de hacer una marca nacional, otra más, que se han hecho varias en esta competencia. 50.37 segundos en los 400 metros con valla, ganó su serie y pasó a la final de este campeonato mundial U19. Así que ponlo en la nevera, recuerden el nombre, Jean Manuel Vázquez, ganó su serie, 400 metros con valla, estableciendo una marca nacional para el atletismo puertorriqueño. Así es que excelente para él, muchas felicidades. Son las 6:54, pero ya estamos llegando a la media hora del programa. Y quiero entonces aprovechar ahora con ustedes, y antes de seguir, recordarles que estamos traídos a ustedes por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, por Jenny Craig y su programa VIP Max Up, que tiene un 50% de descuento. Así es que aprovecha. La cooperativa Cero Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café, que está ahí en la avenida Hostos en Atorrey. Gracias a todos ellos por siempre auspiciar este programa, todos los programas de Bonita Radio. Bueno, vamos a seguir con el tema del atletismo. Edwin Santos, aquí tengo la foto de Edwin Santos, cosa que ustedes sepan de quién estamos hablando. Ese joven que está en pantalla, Edwin Santos, en los 800 metros hizo tiempo de 1:52.63, 1:52.63, no pudo adelantar a la final, pero excelente demostración del joven Edwin Santos. Por otro lado, Gladimar Torres, esa que está en pantalla, Gladimar Torres, en los 200 metros lisos hizo tiempo de 24:58, no pudo adelantar, llegó séptima en su serie, pero también excelente demostración de parte de Gladimar Torres. En esto es el más alto nivel de atletismo en esta categoría en todo el mundo. Así que con eso es que ya están bregando allá en Cali, Colombia. Ahí tienen la pizarra cuando dieron los resultados de relevo 4x100 femenino. Puerto Rico llegó en la quinta posición. Nuevo récord nacional para este evento de 4x100 femenino. 46.12. El tiempo de estas jóvenes, arribaron en esa quinta posición Frances Colón, Darely Domínguez, Legna Echevarría, Karina Franceschi. Así es que muchísimas felicidades a ella. El mundial continúa mañana, así es que tendremos información si así fuera necesario. Jean Manuel Vázquez va a correr la final de los 400 metros con valla. Es bien importante establecer lo siguiente, lo mismo que estábamos hablando en el caso del tenis de mesa. Esto es el más alto nivel que
que existe en el mundo en el atletismo. Ya vimos lo que pasó con nuestros atletas ahora en el mundial de adultos que se llevó allá en Oregon, la medalla de bronce de Yasmín Camacho Quinn, el cuarto lugar de Aiden Owens del Hermes, la gran demostración de Berly Ramos, Paola Vázquez en los 100 metros con vallas también. Tenemos mucho pasando en el atletismo puertorriqueño. Y estos son productos de proyectos destinados a la juventud de Puerto Rico. Y la figura de Yasmín Camacho Quinn, sin duda alguna, y ahora de Aiden Owens del Hermes, que tienen esa exposición, muchísimos jóvenes puertorriqueños van a encontrar interés en competir en el atletismo. Y esto que está ocurriendo en Cali ahora mismo, más allá de que si clasifican o no clasifican a la final, el evento, el mojarse los pies en un evento de este calibre, el exponerse a ese talento que el mundo ofrece en el atletismo, conocer a los posibles oponentes en eventuales en competencias mundiales, panamericanos, centroamericanos y demás. Esto es ganancia para el proyecto deportivo puertorriqueño y esa es la manera que yo creo que se debe interpretar todos estos resultados, no importa si son de victorias y campeonatos y medallas a las que no necesariamente clasifican a la próxima ronda. Estar allí, competir, saber a qué se expone y saber el trabajo que hay que realizar para poder llegar a donde quiere llegar es ganancia para nuestro proyecto deportivo. Así que mucho éxito y gracias a todas estas competidoras y competidores que están allá en Cali, Colombia, en el Mundial de Atletismo 2022. De menos de 20 años. Éxito. Ahí está. Sucesoras y sucesores del legado de los atletas puertorriqueños que hoy en día están en el tope de los rankings mundiales. Muy bien. Hay una nota bien, bien positiva e interesante en natación. Ese joven que está en pantalla, que les estoy ahí, ahí está. Arnaldo Pérez. Ese joven compitió por Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Montreal en el 1976. 1976 en Montreal compitió en natación. Este señor Arnaldo Pérez, en la categoría de 60 años o más, acaba de establecer un récord mundial en los 1500 metros libres con tiempo de 17:55.91. Y más allá de un récord mundial, es el primer atleta sexagenario en la historia de la humanidad que baja de los 18 minutos en el evento de los 1500 metros libres. Así es que muchísimas felicidades a Arnaldo Pérez, que demuestra varias cosas. Demuestra que en Puerto Rico hay deportes para todas las generaciones, para todos los niveles, para todos los años. Y que si usted se propone, usted lo puede hacer. Demuestra otra cosa, que hay carrera deportiva para esos atletas élites que ya su tiempo pasó. Existen competencias que pueden motivarlos, retarlos a seguir siendo mejores y activos en su deporte que en algún momento fueron élite. Existen. Y otra cosa es que no hay límite. No importa si usted cumplió 60 años, usted puede hacer un récord mundial. Usted puede estar en esa posición o compitiendo con gente que lo está haciendo. Así es que Arnaldo Pérez sirve de mucha inspiración, no solamente para los adultos mayores, sino para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes adultos, para los adultos y demás. Así es que a Arnaldo Pérez, muchísimas felicidades, Arnaldo. Esto es uno de los récords mundiales que él ha establecido en categoría Masters. Lo que pasa es que este sobresale porque es la primera vez que alguien baja de un tiempo en específico. 18 minutos era el número. Él bajó a esos 5 segundos más y se convierte en un poseedor de un récord mundial en natación puertorriqueño. Felicidades y estamos, mira, súper orgullosos. A mí me parece una gran nota que hoy la Federación de Natación de Puerto Rico publicó en su página. Bueno, de natación pasamos al fútbol. Les he estado hablando durante estos días que la selección nacional U15 de fútbol, que está jugando allá en Tampa en el torneo CONCACAF, había jugado con Estados Unidos en la primera fecha, con Canadá en la segunda. Los dos juegos habían perdido, pero habíamos establecido lo importante y lo beneficioso que es jugar con ese tipo de oposición, particularmente en estas edades.
pues ayer tuvieron su tercer compromiso en este torneo contra el equipo de Jamaica y ganaron. Esto fue hoy, discúlpenme. Derrotaron a Jamaica 4-2 para llevarse esa victoria. ¿Y cuál? ¿Por qué esto es importante? Jamaica tiene más influencia de fútbol que Puerto Rico. Y yo no me voy a aventurar a decir que tienen más tradición o tienen un mejor programa de fútbol, porque no lo sé. Pero sí, cuando lo tenemos que sacar, tenemos que poner en contexto, perdón, que este juego fue entre dos países que pertenecen a la misma región, el Caribe. Y aquí es que nosotros, como programa, proyecto de fútbol, podemos saber en dónde estamos en relación a algunos otros países que componen nuestra región, porque con estos son los países que nosotros vamos a jugar regularmente. Recordemos que son jóvenes de 15 años o menos que componen esta selección nacional, lo mismo con el equipo de Jamaica. Y habíamos perdido con el equipo de Estados Unidos abiertamente, y sabemos que Estados Unidos tiene un programa de fútbol, particularmente en la rama femenina, que es extraordinario, son las campeonas mundiales. Que el equipo de Canadá tiene un gran programa de fútbol, no tiene el nivel de Estados Unidos, pero sí tiene muchísimo más alto nivel que nosotros. Y que nosotros tenemos un proyecto de fútbol que está todavía en desarrollo. Pero vemos que hay muchísimas atletas, tanto en ambas ramas, que están incursionando en el deporte del fútbol, y cada vez vemos más organización en este deporte en Puerto Rico. Y vemos que hay decisiones que se han tomado recientemente que han sido bien positivas para nuestro proyecto. Esta victoria contra Jamaica hoy subraya ese desarrollo y expone a estas jóvenes puertorriqueñas a estar en un grupo que sigue ese camino hacia el éxito, y cogen confianza y continúan su trabajo fuera de la selección nacional, tanto en clubes, y su desarrollo físico y mental de cara a llegar a sus más altas metas en este deporte, que tiene muchísimos recursos, tiene muchísimas oportunidades, debo decir, para usted poder decidir vivir de esto. Hay clubes alrededor del mundo, en ambas ramas. Sabemos que en masculino los mejores atletas pagados en el mundo están ahí, femenino también, así es que muchísimas felicidades a ellas. Mañana ellas juegan contra el equipo invitado en este torneo, que es Gales, pero si es con CACAF, que ya había dicho que es Confederación del Caribe, Centroamérica y Norteamérica. Lo que pasa es que en la FIFA acostumbra a invitar países de otras regiones a jugar en algunos torneos, en este caso es el equipo de Gales, y esto añade a ese beneficio, a esa ganancia de la que estoy hablando. Exponer a estas jóvenes a un juego contra un equipo que viene de Europa, que sabemos que tienen programas de fútbol centenario, que tienen una tradición extraordinaria, que el fútbol es casi una religión. Exponer a nuestra jugadora de este terruño a ese tipo de fútbol no es otra cosa que una ganancia. Y esa es la única manera de interpretarlo. Así que mucho éxito a ella y muchísimas felicidades en esa victoria de hoy. María Rodríguez Caloca dice excelente, pero vi que lo escribiste cuando estábamos hablando de Arnaldo Pérez. Bravo por él, Edgar García, seguro que sí. 60 plus, récord mundial, increíble. Vamos a terminar el programa hablando del baloncesto superior nacional. Hoy los Vaqueros de Bayamón enviaron un comunicado de prensa hablando de lo que aconteció después de la conferencia de prensa a la que nosotros comparecimos ayer. Filas kilométricas ahí en los predios del Rubén Rodríguez de Bayamón. Fanáticos pernoctaron en la boletería. Todo vendido para el juego del lunes. A las 2 de la tarde ya habían vendido el Coliseo completo. Es importante establecer lo siguiente. El Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón sienta a 10.000 personas. Recibe a 10.000 personas. Hay 4.000 abonados en este grupo de los Vaqueros de Bayamón. Así que se vendieron 6.000 taquillas. Digo, pueden haber sido más de que se vendieron ayer, porque los abonados no necesariamente compran para la serie final. Yo esperaría que sí, que todos los 4.000 abonados compren taquillas para las finales, porque ellos tienen unos privilegios. El abono no incluye los juegos de postemporada, o sea, pero ellos tienen algunos privilegios de que le dicen: vas a venir a la final, aquí están las taquillas, si no yo las vendo. Pero yo espero que sí lo hayan hecho.
Son 10.000 personas que van a estar allí en el Rubén Rodríguez este próximo lunes en el primer juego de la postemporada. Escúcheme a mí. De la serie final entre los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán. Bayamón publicó el itinerario. Ellos incluyeron a ambos juegos, los que juegan como local y los que juegan como visitante. Ahí lo tienen en pantalla. Mañana se van a distribuir los boletos para el viewing party que van a tener a las afueras del Coliseo desde las 9 de la mañana. Estos son taquillas gratis para poder ir allá al área de la plazoleta de la cancha de Bayamón, ahí entre el Juan Ramón Luriel y el Rubén Rodríguez. Va a haber pantalla gigante, música en vivo, kioscos de comida y bebida, mercancía del equipo para la venta. El acceso va a estar abierto desde las 5 de la tarde. Eso es para los juegos locales, para los juegos de visitantes que van a estar allá en San Germán, que dicho sea de paso, los Atléticos publicaron esto hoy, que cuáles son los equipos, los juegos que van a hacer acá y allá. Pues ahí lo tienen. Cuando los juegos son en visitante, para los que están acá en el área metropolitana y son fanáticos de los Vaqueros de Bayamón y no tienen taquilla para ir al juego en San Germán, pues cuando estén el equipo de Bayamón esté en San Germán jugando en el parque de los trailers, como le dicen, que es un food truck park, un parque de food trucks, ahí se va a estar poniendo también pantalla gigante para ver los juegos vía remoto. Así es que ya está todo casi listo para que el baloncesto superior nacional arranque su serie final 2022. Ahí tienen la fecha para los que van a estar por allá por San Germán, que el Arquelio Torres no tuvo en la Rubén Rodríguez 10.000 asientos, el Arquelio Torres hay 4.500, 5.000 empujando, a lo mejor empujan un poquito más para que se sienten ahí en la escalera, pero no hay taquillas disponibles para muchísima gente que no sea de San Germán. Si usted tiene deseo de ir al Arquelio Torres En la Rubén Rodríguez, como dije, que son 10.000 butacas, hay 6.000 taquillas disponibles, se vendieron a las 2 de la tarde, ahí había gente durmiendo como hicieron con el concierto de Bad Bunny. Esto es increíble lo que estamos viendo en el baloncesto superior nacional. La energía, la fogosidad que hay entre el fanático y fanática del baloncesto. Cómo la liga ha vuelto o está regresando a lo que era. Y eso tiene que ser claro de que en todas nuestras ligas profesionales esto es posible. Así es que estoy esperando una electrificante serie final entre dos equipos, uno que fue el mejor equipo o uno de los dos mejores equipos durante toda la temporada y otro que ha sido el mejor equipo en la postemporada, sin duda alguna, el equipo de los Atléticos de San Germán, tiene que ser considerado como... O sea, déjame refrasear. Los Atléticos de San Germán no pueden ser subestimados. Ciertamente ese equipo de Bayamón en papel se ve extraordinario, pero en papel todos los otros equipos se veían muy superiores al equipo de San Germán. Ustedes saben lo que pasa, que hay veces que hay un equipo que se convierte en un favorito ante los ojos del pueblo, ¿ves? De los fanáticos. San Germán, eso fue lo que hizo. No tenemos un equipo con jugadores muy conocidos. La gente no sabía quién era Moni Rodríguez, que hay mucha gente que sí sabe. La gente no estaba bien clara quién era TJ de Fernández. La gente no sabe quién es Hollis Jefferson, el refuerzo, Nate Mason. Ahora sí saben. Jorge Bryan Díaz, hay que verlo. Ahora sí saben. Ahora estamos hablando de un trabuco. No un equipo, un trabuco. Y ayer el coach Nelson Colón lo dejó bien claro cuando hablamos con él. No es el mismo equipo que enfrentamos sin duda alguna en abril y en mayo. Esto es otro equipo con otra mentalidad, con una energía increíble. Que imagínense si la energía es grande, que los equipos, todos los equipos que han enfrentado a los Atléticos de San Germán en esta postemporada, y me refiero a los Capitanes y a los Cangrejeros, y ahora el equipo de Bayamón, están hablando de cómo vamos a machar o parear la energía que trae ese equipo de San Germán. Así es que estamos a jueves. Esta serie empieza el lunes y ya estamos en el más alto nivel de entusiasmo para presenciar lo que seguramente va a ser una gran serie final entre estos dos equipos. Vaqueros de Bayamón, que tienen 15 campeonatos en el baloncesto superior nacional, y los Atléticos de San Germán, que tienen 14, son los dos que más títulos tienen en nuestra gran liga. Así es que
Póngase, acomódese bien, que el lunes empieza la verdadera serie. La clave de esa serie, el que se roba un juego visitante. Ah, bueno, claro. Edgar, si la San Germán se gana a Bayamón el lunes, en Bayamón, inmediatamente la serie es otra. Al término de percepción de lo que debe pasar para mucha gente, de que Bayamón debe dominar. Aquí la clave es defender tu kiosco, pero si todo defiende, si cada equipo defiende su kiosco exitosamente, pues la serie la gana Bayamón en 7 juegos. Así es. Si cada equipo gana en su cancha, pues gana Bayamón en 7 juegos, porque van a haber 4 juegos en Bayamón y 3 en San Germán. Ahora, si cualquiera de los dos se roba un juego en el otro lado, pues la cosa se inclina muchísimo a favor de ese equipo. Yo puedo ver a Bayamón perdiendo en Bayamón por alguna razón, y perdieron un solo juego en la temporada en Bayamón. Ahora, yo no puedo ver a San Germán perdiendo el Arquelio Torres. Yo no sé qué le dicen ustedes. No estoy diciendo que es imposible. Estoy diciendo que es bien complicado. Y ellos lo saben, y se denotó ayer al coach cuando hablamos con él. Cuando le pregunté sobre la energía del fanático en el Arquelio Torres, él lo despachó diciendo, es igual que aquí, es más, aquí cabe más gente. Y le insisto, le insistí. Sí, pero aquello, en allá hay otra acústica. Es lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, no lo era, no lo es. Nunca será lo mismo jugar en el Arquelio Torres que en cualquier otra cancha en Puerto Rico. Y ese coliseo va a tener un juego de baloncesto final, varios juegos de baloncesto final, y su equipo de los Atléticos van a estar allí. Así que muchísimo entusiasmo va a haber para esta serie final. Bueno, me voy. Y regreso mañana a las 6 de la tarde con más acción deportiva, como les prometí. Si Dios mediante, pues tenemos aquí a Glorimar Ortega mañana para hablar del voleibol femenino, tanto de la demostración de la selección nacional allá en Croacia en el Challengers Cup, como la serie final que arranca el sábado, entre Caguas y Corozal. Así es que gracias a todos ustedes por estar conmigo. Recuerden que el Menedit regresa mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café, y viene con todo lo que aconteció en el día de hoy, y además lo que aconteció durante la intervención de ella ahorita a las 5 de la tarde en Que Pablo en Noticias, sobre la destitución en ciencias médicas por estar beneficiando hijos de padres poderosos. Así es que nos vemos entonces mañana. Un abrazo grande a todos y todas. Que tengan buen provecho, que descansen. Chao. Este programa fue traído a ustedes por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig y su programa VIP Max Hub con 50% de descuento. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.